se condenaron en el momento de la revolución y han rendido homenaje a las leyendas de la lucha libre mexicana. Muchas gracias y felicidades a todos y cada uno de ustedes. Hombres, mujeres, niños, pequeñitos, adultos, sanos. Claro que sí, felicidades. Si se pudo, lo lograron. ¡Claro que sí! ¡Felicidades! Lo logramos, ahí está la meta, unos metros más. Objetivo, 5 y 10 kilómetros, mucha sangre mexicana. También los pequeñitos haciendo acto de presencia, llegando a la meta, cruzando la meta. Claro que sí. Y a recuperarse, a buscar hidratarse. A su mano izquierda está la zona de hidratación. Y nuestra gran ganadora con el número 647, Mayra Daza Ramírez, primer lugar. ¡Bravo, Mayra! ¡Felicidades! La premiación de la rama varonil categoría única 10 kilómetros. Para hacer una salida. 10 kilómetros. Les pediría que me indiquen al momento para anunciar los tres grandes ganadores. Sí, la chica también llegó súper bien atrás de la red. ¡Bravo! ¡Bravo! Tercer lugar, Verónica Romero con el número 513. Verónica Romero, tercer lugar, número 513, 640. Nuestra gran ganadora de 5 kilómetros, rama femenina, categoría única, número 349, Graciela. Sí, por favor, ¿no? Somos lo mejor, la verdad.
foto, 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 foto. ¡Bravo! ¡No los oigo! ¡Bravo, bravo! En categoría varonil, 10 kilómetros. Segundo lugar. Segundo lugar. ¡Venga, matemático! ¡Venga, y primerísimo lugar ganador de esta categoría varonil! ¡Venga, Irma! ¡Venga, bravo! Ganador quien realizó un gran esfuerzo y arribó a la meta en primer lugar. Sí. Con un tiempo de 34 minutos 27. Un fuerte aplauso para la gente. ¡Venga! Más contenido. Ayer todo no. Nuestra leyenda. Un gran homenaje. Soy Televide. Nuestras grandes leyendas de la lucha libre mexicana. ¡Bravo! Categoría única número 804, Andrés Torres Ortiz. Andrés Torres Ortiz, ¡Bravo, Huracán! Aquí le rendimos homenaje